soy una americana, pero nicaragüense de sangre. Mis papás son de Nicaragua y soy de primera generación americana. Y he estudiado música por unos años. Empecé con saxofón y después toqué tuba y de ahí después empecé a cantar. Y gracias a Dios eso me ha llevado a muchos países, poder cantar en Alemania, en Inglaterra y también en el Met, en Nueva York, donde entrené. Y pues esta obra, La Bohème, fue la primera obra que yo hice un papel principal. Y fui al Santa Fe Opera, la ópera de Santa Fe. Yo canté Musetta primeramente, antes de cantar Mimi. Y he hecho unas cuantas producciones de Musetta, no, bueno, cantando como Musetta, que me ha preparado bastante para cantar Mimi. Me ha dado otra perspectiva poder estar como al lado, viendo las mimis cantar y dar sus historias, cantar sus interpretaciones de Mimi. Y eso me ha dado un buen como estudio del papel. Y ahora estoy cantando Mimi. Y Mimi me fascina tanto porque es una muchacha humilde, humilde, muy, muy tranquila. Ella hace su trabajo de tejedora y bueno, trabaja para sobrevivir. Es una muchacha bien progresiva por su tiempo y también tiene mucha confianza y por poder hablar a Rodolfo primero, hacer el primer gesto para conocerlo. Y pues veo a Mimi es una muchacha muy muy fuerte, muy inteligente y con mucha compasión. Espero que la gente que llegan a la obra a verlo pueden ver a una latina que ha luchado bastante para este sueño americano. Mis padres llegaron desde Nicaragua a Los Ángeles primero y después se mudaron a Connecticut, donde yo nací. Eso es lo que yo espero, es que los jovencitos que llegan a esta obra pueden verse ellos mismos en el escenario y saber que también tienen casa en este lugar. Este es un hogar para todos los latinos, los afroamericanos, que todos permanecen acá en esta forma de arte tan bella y es algo que puede inspirarlos para seguir luchando. No sé si quieren ser pianista o compositor o director o cantante, que todo es posible y no está fuera de alcance.